Muñeco, bude, viejito. Vale, si yo te agradezco pila que tú me ayudaste, hiciste que yo me fugara, ¿me entiendes? Pero el trato no es eso, ¿me entiendes? Porque tú sabes que yo caí preso por el caso tuyo. Durante un enfrentamiento con agentes policiales, cae abatido en los Tres Brazos de Santo Domingo Este el reconocido delincuente y prófugo de la justicia, Chulo el Sanguinario. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego a Fuego Net. Un reconocido delincuente que era activamente buscado por la comisión de distintos delitos, entre ellos robos, asaltos y varios homicidios, cayó abatido la tarde de este lunes al enfrentar una patrulla de la Policía Nacional que le daba seguimiento con los fines de apresarlo en un hecho ocurrido en el sector Los Tres Brazos de Santo Domingo Este. Se trata del nacional haitiano identificado como Eliseo Noel Luise o Junior Vinicio Santana, alias Chacorta o Chulo el Sanguinario, quien falleció a consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego que se la produjeron los miembros de la institución del orden. De acuerdo con el reporte de los agentes actuantes, mediante labores de inteligencia lograron localizar al sospechoso en la calle principal del sector Los Tres Brazos, lugar donde el Chulo, al notar la presencia policial, manipuló un arma calibre 9 milímetros con marca ilegible, la cual este portaba de forma ilegal, originándose allí el enfrentamiento. Al fallecido se le ocupó una arma de fuego, así como también dos chalecos antibalas y dos celulares. Se recuerda que el reconocido delincuente fallecido estaba siendo buscado mediante varias órdenes de arresto por homicidio cometidos en la provincia de Monteplata y en San Cristóbal. Además, estaba siendo buscado mediante orden de captura por haberse fugado del centro de corrección Batey Bienvenido en Mano Guayabo de Santo Domingo Oeste. En total, a este delincuente se le atribuyen 4 homicidios de manera oficial. Muñeco, bude, viejito. Manito, yo te agradezco pila que tú me ayudaste, hiciste que yo me fugara, ¿me entiendes? Pero el trato no es eso, ¿me entiendes? Porque tú sabes que yo caí preso por el caso tuyo, por el trabajo del comerciante, y tú nada más me mandaste 40 mil pesos con Brian, viejito, y la cosa no es así. Acuérdate que nosotros guardamos 300 mil pesos, ¿me entiendes? Fueron 300 y tú nada más me mandaste 40, ¿me entiendes? Me mandaste para venir a hacer la diligencia, el trabajo, tuve que dejar a una gente tirado allá, me ha dejado solo, tú sabes que me están buscando para matarme. Termine pagando mi cuarto para hacer mi diligencia, para yo moverme a hacer lo que sea. O de lo contrario, tú sabes con lo que va a pasar. Como ya me están buscando para como quiera, yo lo que me voy a entregar. Y no te conviene que yo me entregue, viejito. Mándame lo mío. Tienes que pagarme mi cuarto, ¿eh? ¿Y ustedes qué opinan de la baja de Chulo el Sanguinario, a quien Ramón Tolentino le hizo varios llamados para que se entregara? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, Cienfuego a Fuego Net, con las mejores informaciones.